Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Última hora, Rocío Carrasco acudió al teatro acompañada de su marido, Fidel Albiá, y allí contestó algunas cuestiones de la prensa. Así responde Rocío Carrasco cuando le preguntan si sus hijos la han felicitado por su cumpleaños. El pasado 29 de abril, Rocío Carrasco alcanzó las 45 primaveras en uno de los mejores momentos de su vida. Tras haber pasado por un auténtico calvario a raíz de la supuesta violencia de género que Antonio David habría ejercido sobre ella, la heredera universal de la más grande parece haber resurgido de sus cenizas, como el ave fénix que lleva tatuado en la espalda, y atraviesa una dulce etapa al lado de su marido, Fidel Albiá. Estoy muy bien, estoy feliz, contenta, renaciendo, celebraba ante los medios. Virgencita, que me quede como estoy, pedía la entrada del Teatro Real, hasta donde llegó con su esposo para disfrutar juntos de una romántica y cultural velada. Sin embargo, no se puede olvidar que la situación en lo que respecta a sus relaciones sigue siendo de lo más complicada. Rocío Carrasco se mantiene distanciada de la parte más mediática de su clan, incluidos sus hijos, Rocío y David Flores. Esta separación ha dado mucho que hablar entre la opinión pública, que se pregunta si los jóvenes se pusieron en contacto con su madre para felicitarla el día de su cumpleaños. Pasapalabra, responde ella, aludiendo al famoso concurso de televisión para evitar las cuestiones de la prensa en este sentido. Lo cierto es que Rocío Carrasco, más allá del duro testimonio que compartió en su serie documental, Contar la verdad para seguir viva, siempre ha evitado pronunciarse públicamente sobre el conflicto que mantiene con sus hijos. La empresaria ha explicado en más de una ocasión que no se siente preparada para afrontar un reencuentro con ellos y ahondar en un pasado que todavía le duele. No pierde la esperanza de reconstruir su vínculo materno-filial, pero no será hoy, ni mañana. Por su parte, Rocío Flores sí ha desvelado en varias ocasiones que, en el pasado, intentó sin éxito ponerse en contacto con su madre. Asegura que la llamó cuando se le comunicó que Rocío Carrasco había intentado quitarse la vida, pero nunca obtuvo respuesta desde el otro lado del teléfono. La razón de la negativa de la primogénita de la jurado a charlar con su hija parece encontrarse en el apego que ésta siente hacia su padre, Antonio David Flores, a quien considera culpable de buena parte de sus males, y de una imagen distorsionada que sus vástagos se habrían formado sobre ella. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.